y Gancho con imágenes en vivo, Yuli. Sí, Claudia, Pamela. Bueno, para comentarles nada más que esa intervención que se dio durante la madrugada, en realidad fue aproximadamente a la 1 de la mañana, es decir, una hora después de iniciar este estado de emergencia. El operativo, este Amanecer Seguro, empezó aproximadamente a las 4:30. Estamos hablando de dos puntos distintos. Lo que queda claro es que, bueno, los agentes policiales ya estaban dispersados desde la medianoche ya en diferentes puntos, y por ello es que gracias a esa... A ese detalle, los agentes policiales, en este caso de la comisaría de Cantorrey, lograron capturar a estos dos ladrones de nacionalidad venezolana. El operativo Amanecer Seguro continúa en ese punto que es la avenida Huáscar. Ya no solamente están interviniendo a estos buses de transporte público que son Tusa, sino también a estas coasters que también trasladan personas que vienen de la parte alta del distrito de San Juan del Urigancho, y mencionar que por esta zona también pasan muchos colectiveros que también están siendo intervenidos en muchos casos, y también les solicitan todos los documentos correspondientes a las personas que ocupan esas unidades. En este caso, por ejemplo, ya hemos observado que la policía se continúa desplegando a lo largo del distrito de San Juan del Urigancho, y nos acaban de confirmar que más adelante van a dar el resultado de este operativo. En mi punto, por lo menos hasta el momento, no hay ninguna persona intervenida. Bien, Yulisa, ahí estamos viendo que hay un fuerte contingente policial. ¿Aproximadamente de cuántos estamos hablando? Alrededor de unos 1000 policías. Primero ellos se reunieron en una losa deportiva que se encuentra en Cantorrey. Estuvieron reunidos ellos a las 3 de la mañana, unos 1000 policías de diferentes unidades. Luego a las 4:20 aproximadamente, todos estos agentes policiales ya se desplegaron por diferentes partes del distrito, y como ya estamos observando, el operativo continúa, y según la información que manejamos, aproximadamente estaría culminando a las 6:30, pero sin retirar a los agentes policiales porque estamos en estado de emergencia. Claro, 6:30, quedaría nada, 12 minutos para que termine esta primera parte, ¿no? El control de identidad. Vamos a estar atentos. Es bastante, ¿no? Pamela, son 1000 policías que, de los que habla Yulisa, y que queríamos saber. Y esto es lo que preocupaba, ¿no? Lo decía su propio alcalde. Ya se publicó el decreto supremo, pero nosotros no conocemos a detalle el plan de intervención en diferentes puntos, ¿no? No se nos ha comunicado. Pero a ver, vamos a recordar este decreto supremo. ¿De qué va finalmente? Ya el haber oficializado el estado de emergencia por 60 días, que es el límite, ¿verdad?, en San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y en Sullana. Lo que dice claramente el decreto es que alcanza a Sullana, Bellavista, Marcabelica, Salitral, Quero Cotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa también, todos ubicados en Piura. Atención con el horario, se encuentran suspendidos desde las 00 horas, medianoche, hasta las 4 de la mañana, todos los eventos sociales y espectáculos en estos tres puntos donde se ha decretado la emergencia. Bueno, ¿esto qué significa? Que no se pueden realizar ningún tipo de fiestas, las discotecas, los salones de eventos van a tener que medianoche. Cualquier otra actividad particular, privada, un cumpleaños, un quinceañero, un matrimonio, también se va a ver afectado. En todo caso, no se van a poder realizar celebraciones más allá de la medianoche. Pero ojo, esto es en estos distritos de Porres y los que se han señalado en Sullana, Piura. Imaginamos que las fiestas al final, Claudia, se van a trasladar a otros distritos o se harán como sucedió también en otras oportunidades. A puerta cerrada, sin que la policía lo advierta, van a tener la contundencia, porque en teoría, como se suspenden también algunos derechos constitucionales, la policía tendría que entrar sin justo ningún problema. Y qué bueno que lo menciones, Pamela, ¿no? Porque lo que remarca también esta declaratoria de estado de emergencia es que se suspenden los derechos constitucionales del domicilio, libertad de tránsito por territorio nacional,
libertad de reunión y libertad de seguridad personales. Esto quiere decir que usted tiene que abrirle la puerta a la policía si es que se produce algún tipo de intervención. Y si no la abren de manera voluntaria, sí, pues se tendrá que atender a las consecuencias de este decreto de emergencia. 60 días bajo este régimen en tres puntos, no solo en Lima, sino también al norte de nuestro país, ¿no? Y ya arrancó este operativo que usted ve en estos dos puntos, en San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres, ¿no? Más que nunca, nuestro WhatsApp siempre activo, porque si registra alguna situación, nos quiere contar algo que pasó en el operativo, algo que usted registra en su zona, ¿no es cierto? Nosotros ahí, 981-349-940, atención a los vecinos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Estamos conectados con ustedes para ver cómo arranca este primer día. Vamos a continuar con...